没噶。那个 ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, por asistir a nuestro canal de YouTube, youtube.com Aliza, para la presentación de este estudio de la formación profesional en la industria española. Un estudio que hemos elaborado junto a Fundación SEPI con un fin muy claro: tener una fotografía precisa, una fotografía clara de lo que significa la AFP en nuestro sector industrial. Y del peso que tiene. Es el segundo año que, que queremos acercarnos a conocer esos detalles. El primero, desde luego, nos dio una imagen muy concreta. Aquellas empresas que contaban con técnicos de FP en sus plantillas eran más productivas, eran más innovadoras, invertían más. Por tanto, podían ofrecer mejores condiciones a todos sus empleados, a toda su plantilla. Hoy vamos a ver si todos esos condicionantes se mantienen. Vamos a analizar qué nuevos datos hemos conocido en este estudio, que podéis descargar ya desde la página web de caisabandualiza.es, pero antes de entrar a fondo vamos a tener unas palabras, vamos a hacer la presentación al director de CaixaBandualiza, a Juan Carlos Lauder. Muchas gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos los que nos acompañáis de manera, de manera online en este, en este acto. Buenos días a José Ángel Arroyo, director de participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Y, a, y buenos días a las personas que han liderado este estudio. Ángel Díaz Chao, director de la Fundación SEPI. Y Mónica Mosso, responsable de nuestro Centro de Conocimiento e Innovación de Caichabando Aliza. Bueno, pues Bienvenidos a este acto de, de presentación del informe La formación profesional en la empresa industrial española hacia la gran transformación digital y sostenible que, como decíamos, hemos realizado en colaboración con la Fundación SEPI. En Cachabando, Aliza, estamos convencidos de la necesidad de contar con datos, de contar con esa fotografía que, que, que decía Miguel de, de cómo es la formación profesional española. Eh, porque, porque creemos que esa es la, la mejor manera de conocer nuestro sistema y de tomar las mejores decisiones eh, para avanzar en esa mejora de la formación profesional que todos, que todos deseamos. Y bueno, ya hace dos años, en ese primer informe, como bien adelantaba Miguel, eh, se concluía que las empresas eh, industriales que cuentan con técnicos de FP son más innovadoras, más competitivas y más estables en su, en su plantilla. Un dato que ahora veremos si se mantiene, que yo estoy convencido que sí, y bueno, que sé que sí. Y que se vuelva a evidenciar, a evidenciar ahora. Es decir, eh, las empresas, en, no solo en la empresa industrial, sino todas las empresas que cuentan con titulados de FP están en condiciones de afrontar mejor los procesos de cambio, los procesos de, de innovación en los que este momento en el que, estamos, en el que estamos viviendo. Como decía en este entorno de transición hacia la industria 4.0, una transición que se ha visto acelerada eh, por la covid 19, pues lógicamente las empresas van a necesitar eh, los mejores profesionales formados en nuevas competencias técnicas y en otras habilidades, en competencias transversales y la FP ha de jugar y juega un papel clave en este, en este sentido. Lo juega mediante la cualificación de los nuevos profesionales que se van a incorporar a esas empresas, así como la de la cualificación de aquellos empleados que ya están en activo en esas, en esas empresas. Porque no olvidemos que la formación ya no es una cosa que se haga en el momento en el que nosotros empezamos nuestra formación académica y nos incorporamos al mercado laboral y ya nos olvidamos, sino que la formación ahora es una formación a lo largo de toda la vida. Debemos estar formándonos y recualificándonos todos en, en toda nuestra vida profesional. Y aquí el papel de los centros de formación profesional es clave, no solo mediante ese papel de formador de, de los profesionales, sino también como palanca para el impulso de la innovación aplicada. Innovación que consiste en el asesoramiento y en las labores de consultoría, sobre todo a pymes y micropymes. No olvidemos que el tejido español se compone fundamentalmente de este tipo de empresas. Así como en labores de, de diseño, prototipado, etcétera, que, aceleran esas empresas, que ayudan a esas empresas a incorporarse y acelerar esos procesos de, de, de innovación. En definitiva, la FP es clave para la recuperación económica del país. Es necesario contar con un sistema de FP fuerte y de calidad y tenemos datos que apuntan a que se están produciendo evidentes mejoras en ese sistema de formación profesional. Y en el sector industrial es así igualmente, si bien son numerosos los retos a los que nos enfrentamos. En el informe se habla de que aumenta el porcentaje de empleados titulados en FP en industria. Lógicamente eso conlleva también una disminución de los empleados que no tienen ninguna titulación, que sigue siendo un porcentaje muy elevado, en torno al 62,5%. Esto evidentemente no quiere decir que estos profesionales no cuenten con las competencias necesarias para su profesión, sino que no la tienen acreditada. Pero eso es fundamental, trabajar en ese proceso de acreditación de competencias profesionales mediante la experiencia, no solo porque tiene un valor en sí, reconociendo esa esa competencia a los profesionales, sino porque además esto es la vía para que esos profesionales se puedan incorporar a nuevos procesos de aprendizaje mediante la formación modular, certificados de profesionalidad y, ¿por qué no?, ciclos también de formación profesional. Otros datos que conocemos a través de, del informe fp Análisis publicado en el mes de abril del Observatorio de la Formación Profesional hablaban del crecimiento de vocaciones industriales en la FP, es decir, el número de, de alumnos que se matriculan en ciclos relacionados con la, con la industria, si bien lo hacen a un ritmo menor que el resto, que el resto de, de familias profesionales. Y además se concentra en dos familias: en electricidad y electrónica y en transporte y mantenimiento de vehículos. Y otro reto importante en este sentido es el de la brecha de género. Del total de estudiantes que se matriculan en ciclos DFP eh, relacionados con la industria, solo el 11% son mujeres. Esto es algo que no nos podemos permitir, no podemos tener a la mitad de la población eh, fuera de, de la industria. Máxime cuando las industrias, cuando las empresas industriales ofrecen excelentes oportunidades de inserción laboral y además con un empleo de calidad, con un empleo con una retribución muy atractiva. Concluyendo, para terminar, pues como vemos mejoramos en este sistema de FP pero tenemos que superar todos estos retos y la única manera de hacerlo es todos de la mano, las administraciones, los centros de FP, las empresas y por supuesto instituciones como, como la nuestra. Y desde aquí quiero terminar eh, reafirmando el compromiso de, de CaixaBank Dualiza para el apoyo a la FP porque entendemos que es la vía de que dar un futuro a nuestros jóvenes, mejorando su empleabilidad, de hacer nuestras empresas más competitivas y, en definitiva, de tener una sociedad más justa. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como decías, eh, tenemos un socio claro para afrontar este proyecto y es la Fundación SEPI. Y la sociedad española, participaciones industriales. Sin ellos, no, esto no habría sido posible. Porque quizás son ellos el socio más adecuado que habíamos buscado y que hemos encontrado para poder analizar todo ese sector industrial. Son los más cualificados para poder hacerlo. Para contarnos un poco qué les ha llevado a meterse en este embrollo, hemos invitado también a José Ángel Parte Arroyo, que es director de Participadas de SEPI. Pues eh, buenos días, muchas gracias en primer lugar me gustaría agradecer en nombre de, de sepi, de la fundación sepi, la confianza depositada por, por dualiza caixabank en nosotros para la elaboración de, de este estudio. es una satisfacción para nosotros poder colaborar en, en el área de la, de la investigación económica y especialmente en, en materia de formación, en materia de formación profesional. Eh, bueno, hay que destacar que la, que la fundación sepi cuenta con, con un área de investigación en materia económica, eh, con una base de datos con características únicas, como es que sostiene a través de la encuesta sobre estrategias empresariales y que permite analizar desde un punto de vista científico eh, bueno, este, tipo de, este tipo de estudios eh, que en esta segunda, en esta segunda edición eh, consideramos que es, que es bastante relevante. Eh, desde el grupo SEPI somos conscientes, porque lo, lo vivimos en nuestras carnes, la importancia de, de la formación profesional y la necesidad de impulsar la formación profesional en todo el, en todo el tejido empresarial español. Y, y por eso consideramos que este estudio debería de mantenerse y, y agradecemos la colaboración y esperamos que se, siga, que se siga colaborando en los próximos años en, en este estudio que yo creo que tiene, que tiene bastante recorrido y mucho, y mucho que aportar al, al tejido de, de la industria empresarial española. Muchísimas gracias. Muchas gracias José Ángel. Pues sin más, vamos a conocer ya... Todos los detalles, los datos, las cifras, qué ha pasado desde la presentación del último estudio sobre la FP en la industria española hasta la elaboración del estudio actual, cómo ha evolucionado la industria, pero sobre todo cómo ha evolucionado la formación profesional. Para ello, para contarnos todos esos detalles, tenemos a los dos investigadores que han hecho posible este proyecto, esta investigación: Ángel Díaz Chao, que es director general de Fundación SEPI, y Mónica Mosodíez, que es responsable del Centro de Conocimiento e Innovación de CaixaBank dualiza. La palabra es vuestra, os escuchamos con atención. Muchas gracias, Miguel. <coughs> eh, muchas gracias por, por a todos los que estáis ahí escuchándonos. Eh, Juan Carlos, un placer eh, haber colaborado con vosotros de nuevo eh, por segunda edición eh, consecutiva con vosotros en un estudio que yo creo que es eh, absolutamente fundamental. Mi enhorabuena en ese sentido por la labor que realizáis con ese seguimiento y ese tratar de impulsar esa, eh, esa, esa formación profesional que durante muchos años ha estado un poco lastrada por, por su fama, pero que cada día que pasa se ve mucho más su importancia dentro del tejido, lo, lo importante que es la, la multidisciplinaridad y, y, y al fin y al cabo que las empresas, como ya demostramos en el primer, en el primer estudio, que las empresas tengan un un componente de recursos humanos eh, entrelazado y que mezcle las distintas pautas que la formación reglada ofrece eh, a todos los estudiantes y luego, por lo tanto, a todos los trabajadores para que desarrollen de manera más eficiente eh, su trabajo y su labor día a día. ¿no? Y, del mismo modo, eh, le agradezco a Mónica <coughs> el trabajo que hemos tenido todos estos meses, que han sido muchos, hay muchas horas detrás y mucha discusión. Um, de cómo afrontar el, el estudio, los resultados eh, que hoy vamos a exponer y que están muy muy analizados y muy estudiados para luego llegar a las conclusiones que, que hoy vamos a, a presentar. En esta, en esta primera parte eh, lo que vamos a hacer es, un, por un lado, una fotografía de los datos que ya vimos en su día, que son, como muy bien apuntado al inicio Juan Carlos, es una fotografía de cómo está la formación profesional. Eh, por un lado, desde el punto de vista del capital humano de la empresa industrial española, de la empresa, para ser más, más exactos, de la empresa manufacturera española. Eh, esa fotografía veremos un poco cómo ha evolucionado, sobre todo eh, en particular con la formación profesional, pero también nunca nos podemos olvidar de ese dos tercios de, de trabajadores que, que anunciaba al principio Juan Carlos. Eh, que no tienen una titulación superior, no tienen una formación profesional o no tienen una, una titulación universitaria eh, y que, por lo tanto, son un grupo al que, al que como ahora veremos, eh, deberíamos repensar y deberíamos redirigir también nuestros esfuerzos para recapacitar esa formación profesional, porque hay muchos estudios a nivel científico, no hace falta que, que nos extendamos mucho en ello, porque hay mucha literatura al uso, eh, que demuestra... Que, que la formación profesional y la universitaria es mucho más eficiente que, que el hecho de no tener titulación y por lo tanto deberíamos de alguna manera recapacitarlos para que por ejemplo cuando toda la base de datos toda la base de trabajadores que, que tenemos en actualmente en paro eh, y que son de larga duración eh, pues tenga, deje de tener esa correlación con la permanencia dentro del desempleo porque está demostrado como decía que hay una correlación positiva entre eh, la formación continua de los trabajadores y la recapacitación eh, de, de todos esos trabajadores que no tienen eh, suficientes titulaciones suficiente conocimiento alcanzado eh, con el hecho de reinsertarse en el mercado de trabajo para que las empresas evolucionen de una forma más más eficiente ¿no? <coughs> por lo tanto ese es un, un primer aspecto que analizaremos la fotografía de cómo está ese capital humano, cómo ha evolucionado la productividad y cómo han evolucionado las principales variables, las grandes variables de, de la empresa manufacturera española. ¿no? Por otro lado, eh, en este estudio eh, que hemos titulado eh, La formación profesional en la industria española hacia la gran transformación digital y sostenible, hemos añadido esos dos apellidos: por un lado, la parte digital que es hoy en día un aspecto muy importante, que, que eh, hasta hace unos años era, era un plus para aquellas empresas que lo incorporaban y, por lo tanto, era, era algo que mejoraba eh, la competitividad relativa, por así decirlo, respecto a las empresas que no lo tenían, pero hoy en día se ha convertido... Eh, en algo eh, muy necesario, que es absolutamente fundamental para seguir compitiendo y que, por lo tanto, queremos ver qué papel también juega desde, desde el punto de vista de las empresas que tienen incorporada la formación profesional desto, dentro de su estrategia de, de recursos humanos dentro de la empresa. ¿no? Eh, y, por otro lado, ese segundo apellido que añadíamos, sostenible, queremos ver cómo es la, la formación profesional y qué relación hay entre la formación profesional y la sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista medioambiental. ¿no? Es decir, si hay eh, de alguna manera una, una relación positiva entre ellas, si no existe relación o incluso si fuese algo negativo, porque es cierto que a lo largo de los últimos años se ha impulsado mucho la, el estudio a nivel científico. Eh, de cuál es el papel de la sostenibilidad ambiental. Eh, hasta hace unos años <coughs> esa inversión suponía en muchos casos um, una caída de, del rendimiento de las empresas y empieza a haber muchos estudios y cada vez es más, eh, eh, son más los que lo dicen y es más latente. Hoy en día ya no existe tanto ese debate eh, en que hay una relación positiva entre la apuesta por, por la inversión medioambiental y la sostenibilidad en este sentido, junto con los resultados empresariales. ¿no? Con lo cual queremos unir esas dos, esas dos partes de sostenibilidad y digitalización con, con la formación profesional y los grandes resultados. ¿no? Por lo tanto, y antes de ya entrar de lleno en, en los resultados, sí quería hacer una breve mención a la base de datos que hay detrás. Eh, anticipando mi agradecimiento, mmm, como hacemos todos los años, a todas las empresas que contribuyen a, 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 a tener esta base de datos tan, tan amplia y tan completa. Es una base de datos que realizamos en la Fundación SEPI desde el año 1990, eh, que hemos ido haciendo todos los años eh, eh, continuamente y que, por lo tanto, nos genera una base de datos que podemos analizar no solo con un corte temporal, sino también analizando el ciclo de vida de las empresas, porque la gran, eh, la gran virtud de esta, de esta encuesta es que analizamos siempre todos los años a las mismas empresas, con, el lógico, eh, eh, digamos, con la lógica caída de algunas empresas y la incorporación de otras nuevas, pero siempre manteniendo la estructura y manteniendo la representatividad a nivel nacional de la, de la manufactura. Y, por lo tanto, esa virtud de tener datos de panel, eh, es lo que nos permite diferenciarnos, diferenciar la encuesta y poder hacer unos análisis eh, un poco más detallados y más completos en términos intertemporales. ¿no? Eh, en la segunda parte, eh, lo que haremos será, una vez tener, tenid, eh, que hemos hecho ya la fotografía de cuál es la situación en la, en la industria manufacturera española, lo que haremos será contrastar si efectivamente esa foto que hemos, que hemos visto tiene algún tipo de relación causal a través de una modelización econométrica y si hay algún tipo de relación causal entre las variables que hemos, que hemos dicho, las grandes variables, la productividad, la competitividad y eh, la sostenibilidad económica y ambiental dentro de la formación desde el punto de vista de la formación profesional de la industria española. ¿no? Por lo tanto, entrando directamente en el, en el primer aspecto, Um, anticipaba muy bien Juan Carlos al principio eh, que aproximadamente dos terceras partes se ha reducido ligeramente respecto al último estudio que hicimos en 0,8 puntos. Eh, hay dos terceras partes que no tienen titulación. Cuando hablamos de que no tienen titulación, lo que queremos decir es que es la titulación obligatoria y que por lo tanto no tienen eh, formación profesional ni de grado medio ni de grado superior ni tampoco formación universitaria. ¿no? Por lo tanto, esa parte, esos dos, esas dos terceras partes, como decía al principio, es un aspecto que deberíamos tener en cuenta eh, como política industrial y como política de, de recursos humanos de cara a futuro para intentar que las empresas puedan disponer de una mano de obra un poco mejor cualificada y que por lo tanto los resultados que veremos que son muy positivos analizaremos también dentro de la última parte de, de nuestra modelización econométrica qué diferencias hay. De, de tener una formación profesional o, o una eh, formación universitaria frente a no tenerla y si en ese sentido eh, eso supone que hay unos eh, resultados negativos cuando se tienen, eh, por ejemplo, no titulados frente a tener otro tipo de, de formación eh, y por lo tanto es un aspecto en el que deberíamos centrarnos. ¿no? <coughs> Al margen de ellos, en el caso de, de la formación profesional, hay un ligero aumento del de, de porcentaje de, de empleados eh, con titulación FP, en concreto hemos pasado al 23%, el 23% de los trabajadores de la empresa media industrial eh, tiene formación profesional, lo cual es un, es un punto muy positivo eh, y, por lo tanto, luego el resto, el 14%, que es el 14,5% que se, eh, se mantiene prácticamente igual, estadísticamente no es significativa la diferencia, ahora 14,4, son titulaciones universitarias. Luego, por otro lado, es importante hacer eh, mención a las diferencias que hay eh, dentro del de tamaño empresarial. Eh, hemos dividido, como ya hicimos en su día, eh, entre pymes y grandes empresas, consideramos pymes... Hasta 200, hasta 200 trabajadores y consideramos grandes empresas a partir de 200 trabajadores. ¿no? Y aquí al, al hacer este mayor detalle vemos algunas diferencias que no veíamos en la, en, la, en la foto anterior y es que por un lado dentro de las pymes, que es el gran tejido industrial eh, y el que tiene más peso lógicamente por número eh, en la industria española, se ha reducido de forma significativa el número de. Eh, el porcentaje de empleados que no tiene titulación y se ha, se ha reducido desde el 84% hasta el 64, es decir, aproximadamente 20 puntos. ¿no? Esos 20 puntos están correlacionados, lógicamente, <coughs> con eh, esa fase de, de que, bueno, de que las personas, sobre todo que no tienen, tienen titulación, son sobre todo personas eh, eh, que no son jóvenes, digamos, que están en su mayor parte a lo mejor a partir de los 50 años o próximos a la jubilación. Uno de esos efectos de esa caída en términos porcentuales eh, es ese efecto de jubilaciones eh, y hay otro efecto también que está detrás, que es el, el, el paso al desempleo, que es al que me refería anteriormente y que es en donde ten, deberíamos también hacer un esfuerzo. ¿no? Por otro lado, la brecha entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas se ha situado en el año, en el año del estudio en cinco puntos básicos, ¿no? en cinco puntos porcentuales. Por lo tanto, eso quiere decir que las grandes empresas tienen una mayor utilización de la formación profesional y lo que veremos también dentro del estudio, dentro de esta foto, es si esa diferencia que hay eh, supone también una diferencia en términos eh, por trabajador de resultados a nivel agregado. O si realmente eh, es la FP simplemente la que puede impulsar esos, esos mayores resultados y no tanto el tamaño empresarial. ¿no? Por último, en cuanto, a la, eh, en cuanto a la formación universitaria, las cifras son muy similares. En las pymes es exactamente igual, el porcentaje de empleados universitarios, un 13,1%, y en el caso de las grandes empresas hay una ligera reducción. Eh, hasta el 19% desde el 21, pero que es poco significativa desde un punto de vista estadístico. Un aspecto muy importante y que viene también muy relacionado con, con, con el objeto de estudio, que es la formación profesional, es en qué medida las empresas eh, apuestan por la formación continua. ¿no? En este caso hemos distinguido entre los gastos externos, es decir, lo que se subcontrata por parte de la empresa fuera, y los gastos internos, por trabajador siempre. ¿no? De manera que <coughs> la foto que estamos viendo es una foto de la diferencia que hay de inversión en, en gastos, en gasto en formación, digamos entre eh, aquellas empresas que cuentan con trabajadores de, de forma, con titulación de formación profesional y aquellos que no, lo, que no cuentan con trabajadores de formación profesional y luego, por supuesto, el total. ¿no? Las diferencias son, son muy significativas. En el caso de los gastos externos, estamos hablando de una media de 231 euros por trabajador de, de inversión y en el caso de eh, las empresas que no tienen formación profesional, eh, el gasto es de 40,9. ¿no? Con lo cual, esa diferencia, eh, de alguna manera, lo que está indicando es la estrategia que siguen las empresas y es una estrategia que está muy vinculada con la apuesta con la formación, no solo con la formación profesional, sino con la formación continua, ¿no? por lo menos en el caso exterior, ¿no? en el caso de, de la subcontratación. Exactamente igual ocurre con los gastos internos, de manera que hay una inversión eh, digamos de, lo que, de lo que se produce en términos de formación a nivel interno, es decir, eh, en una fábrica, si tienes un trabajador que es capaz, por ejemplo, de, de dar un curso de formación o de dar una determinada formación sobre algún aspecto, por ejemplo, de la cadena de fabricación o lo que pueda ser, por ejemplo, en idiomas o cualquier otra cosa, pues se invierte directamente a través de ese trabajador propio y, por lo tanto, <coughs> Eso se traduce en una mejora en, en la formación continua, sobre todo en, la, en las personas que están entrando. ¿no? Esa diferencia se establece en 42 euros frente a 12 euros de las empresas que no tienen formación profesional y, por lo tanto, está un poco en la misma línea que los gastos externos. ¿no? Es decir, eh, independientemente del, del valor absoluto, hay una diferencia que se establece exactamente igual. En el, en el caso de, de los gastos externos y los gastos internos, y en términos generales se cuadruplica o incluso por encima la diferencia en, entre, ambas, entre ambas magnitudes, y lógicamente luego se refleja en los gastos medios, que es la media de los dos anteriores, que son de 150 a 53 euros por trabajador. Otro aspecto muy importante que también analizamos en el, en el estudio anterior. Eh, es el caso de la eh, innovación, ¿no? medido a través de la I+, D+, I, eh, que es un aspecto fundamental dentro de, de la empresa industrial española, o al menos debería serlo, especialmente en el sector industrial. Eh, y aquí nos encontramos con algo que en los últimos años y en los artículos que hemos ido realizando eh, habíamos, habíamos detectado. ¿no? Eh, hay, digamos, dentro de la industria española una división eh, que se divide mm, de forma muy similar a lo que hemos encontrado en el, en el, en el caso de la fotografía de los, de, los trabajadores, de, for, de, de los trabajadores, de la titulación que tenían los trabajadores, y en el caso de las empresas, a nivel agregado, ocurre exactamente igual. Hay aproximadamente dos tercios de, empresas, de las empresas que no apuestan, que no realiza ni contratan ningún tipo de, de actividad de innovación. ¿no? Y hay un tercio de las empresas aproximadamente que sí que apuesta por ello. ¿no? De manera que en esta foto, eh, eh, además de ese total que comentaba, eh, que supone, como, como pueden ver, un 66,9% de empresas que ni realiza ni contrata ni, ni ningún tipo de actividad I.D., y el restante eh, sí que apuesta, pues hemos, lo que hemos hecho es dividir esa fotografía entre aquellas empresas que cuentan con formación profesional y aquellas que no cuentan para ver si. Hay una diferencia significativa y en este caso las diferencias son, son eh, muy visuales. ¿no? Hay dentro de las empresas que no cuentan con formación profesional eh, el porcentaje de, de empresas que no realizan y contratan es un 66,6% frente al 62,8%, de manera que hay una diferencia <coughs> eh, significativa, y luego eh, es todavía mayor la diferencia entre las empresas que realizan y contratan. Eh, eh, con formación profesional el 22,3% frente al 9,3% de las empresas que no tienen trabajadores en formación profesional, ¿no? de manera que esa dualidad se sigue manteniendo pero se incrementa y una segmentación muy fuerte entre aquellas empresas que utilizan y que apuestan por la formación profesional y aquellas empresas que no lo hacen. ¿no? Esa diferencia luego veremos que lógicamente se tiene que traducir en resultados ¿no? y, y por lo tanto lo que tenemos en en nuestro país es una segmentación de, de empresas, digamos que son líderes, que apuestan por, le, por la formación, como hemos visto hace un momento, que apuestan en este caso por la formación profesional, que apuestan también por la formación universitaria. Eh, veremos a ver luego también si hay alguna relación entre las dos y que luego apuestan por algún tipo de sistemas de, de, de innovación para mejorar sus, sus resultados y la eficiencia de sus productos. Del mismo modo, eh, si analizamos ese, eh, ese esfuerzo innovador a través del gasto en I.D. sobre el total de facturación, el total de ventas y lo dividimos eh, entre eh, aquellas empresas que tienen formación profesional y aquellas empresas que no tienen formación profesional, los resultados <coughs> son muy similares. ¿no? Es decir, hay una diferencia eh, muy grande entre. Eh, a nivel de gasto general, eh, de ese esfuerzo innovador que se hace entre las empresas que, que tienen formación profesional, que, han, que alcanzan cerca del, del 0,9% de su facturación de inversión, frente a las que no lo hacen, que eh, apenas llegan al, al 0,70, ¿no? 0,71 exactamente de, de, de esfuerzo innovador. ¿no? Si lo dividimos entre gasto externo e interno, Ahí se ve dónde está la pauta de comportamiento también de, de las empresas. Es decir, las empresas que realizan un gasto interno tienen una diferencia mucho mayor con las que, con las que realizan ese gasto interno sin, ser, sin tener empleados de formación profesional. Sin embargo, en el gasto interno no hay tal diferencia. Es decir, la diferencia entre las empresas se produce sobre todo en... Eh, la inversión que realizan y contratan fuera de la, de la propia empresa y que, por lo tanto, eh, eh, aumenta, digamos, es como cuando uno está haciendo algo y muchas veces decimos en términos coloquiales que es bueno que entre aire fresco, pues no solo hay que hacerlo internamente, sino también externamente, pero dentro de la empresa, cuando se conoce el... <coughs> eh, el funcionamiento y la cultura empresarial innovadora de la empresa y se apuesta por ello, se generan unos resultados. Eh, en términos de innovación mucho mayores. ¿no? Por otro lado, eh, hemos analizado también en este, en este estudio la fotografía de cómo, está, cómo están las redes de colaboración de I.D. ¿no? Es decir, dentro de, de la empresa, además de la inversión habitual, es relativamente frecuente que se cuente con... Eh, colaboraciones con distintos centros de innovación, ¿no? como puede ser con distintos centros, como pueden ser centros de formación profesional, eh, centros eh, universitarios, también con proveedores, con clientes, eh, incluso con competidores. ¿no? Dentro de esa fotografía, si segmentamos entre con formación profesional o sin trabajadores de formación profesional, las diferencias son muy muy grandes y nos haya, ayudarán luego a comprender por qué hay. En las diferencias que veremos en términos agregados, ¿no? eh, tanto el hecho de tener colaboraciones con centros de formación profesional como, como con proveedores, con clientes y con universidades eh, ayuda, a mejorar con, ayuda a mejorar la eficiencia en la producción y el producto final y, y hay una diferencia muy grande <coughs> entre el porcentaje que apuestan por una cosa y por otro, desde el caso extremo que es el, de, el caso de la colaboración con universidades. Que en el caso de empresas con formación profesional eh, ronda el 24%, frente al apenas 11% del caso de empresas sin formación profesional. No, no existe esa diferencia, lógicamente, con, con competidores donde apenas llegan al 0,5% y al 0,1% en el caso de, la, de las empresas con formación profesional y sin formación profesional. Eh, respectivamente, que es el único caso en los que, en los que no existe esa colaboración externa de, de, de I ⁇ D. ¿no? Del mismo modo, y como anticipamos al principio, hemos hecho un análisis también en este caso de cómo eh, se comporta este tipo de variables. Eh, con este tipo de variables me refiero a... Eh, las variables que afectan a empresas con formación profesional y sin información profesional, desde el punto de vista de la digitalización, y en, es, y en ese caso lo que hemos hecho, que es algo que con, con estos últimos años se ha, visto, se ha visto bastante, hemos hecho una diferenciación <coughs> en términos de comercio electrónico. ¿no? Cuando hablamos de comercio electrónico, eh, vemos también unas diferencias muy significativas, ya sea en el caso, de <coughs> en el caso del comercio electrónico. Eh, en compras, es decir, el B2B, eh, en el caso de ventas a empresas, en el caso de proveedores, en todos los casos hay una diferencia muy significativa. En el caso de, que es más significativo es la colaboración, eh, la, perdón, la comercialización eh, electrónica con proveedores, donde el 43,2% de las empresas con formación profesional tienen esa, esa, esas ventas a través de, de Internet por comercio electrónico y, sin embargo, solo el 26% lo tienen en el caso de las empresas que no tienen formación profesional. ¿no? Con lo cual, una vez más, se, se contrasta que hay una diferencia, al menos en el comportamiento, entre aquellas empresas que, que tienen este tipo de trabajadores y los que no lo tienen. ¿no? Todo esto nos lleva a hacer una fotografía de las principales variables. Eh, de las principales variables de las empresas y contrastar si esa, ese diferente comportamiento se refleja también en resultados o si simplemente es una cultura distinta y que por lo tanto no, no conlleva esos resultados. ¿no? Si analizamos tanto las ventas por trabajador como la productividad, eh, ya sea en términos de, de valor añadido por ocupado o por hora trabajada, eh, como en el coste de personal tra por trabajador, que es una variable muy correlacionada, lógicamente, con la remuneración que, que reciben los trabajadores. En los cuatro casos se da una diferencia muy importante entre las empresas que cuentan con formación profesional, entre sus empleados y aquellos que no lo tienen. ¿no? En el caso de las ventas, de la facturación, la diferencia es del 30,8% en favor de las empresas que tienen formación profesional. La productividad, en el caso de la productividad por trabajador, es del 19,4% y en el caso de la productividad horaria del 26,5%. ¿no? Eh, en el caso de las remuneraciones, las remuneraciones dentro de las empresas que tienen formación profesional entre sus trabajadores eh, es del 19% y, por lo tanto, con estas cuatro variables, al menos en la fotografía, es decir, esto no es eh, un análisis econométrico que podríamos intuir que pudiera haber eh, errores de medida o que pudiera haber dentro de esta, del, desde el punto de vista estadístico que pudiera haber un intervalo de confianza esto es un hecho y ¿vale? por lo tanto es un hecho que hay una diferencia tanto en el comportamiento como en los resultados eh, en ventas productividad y en salarios ¿no? a nivel de competitividad internacional entendiendo las exportaciones e importaciones también hay, hay una diferencia significativa hay una mayor apertura al exterior de las empresas con, con formación profesional. El 81,7% de las empresas eh, con FP eh, eh, realiza exportaciones frente al 36,9% de las empresas que no tienen formación profesional. Y, del mismo modo, en las importaciones, el 31%, el 31,3% eh, realiza importaciones eh, cuando tiene formación profesional entre sus trabajadores y solo el 15%. Lo hace en el caso de, de que no exista. Bueno, por lo tanto, la diferencia es del 121% en el caso de las, de las exportaciones y del 104% en el caso de las importaciones. ¿no? Y por último, de, dentro de esta primera fotografía de resultados, eh, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica y con la sostenibilidad ambiental. ¿no? Desde el punto de vista del margen de eh, el margen bruto de explotación las inversiones en bienes de equipo, los gastos en protección medioambiental y la inversión en protección medioambiental, las diferencias son muy significativas. Y son más significativas todavía en el caso de la sostenibilidad ambiental. ¿no? Tanto en el gasto de protección en medioambiente como en la inversión en la misma, las diferencias son del 23,2% y del 13,1%. ¿no? Con lo cual, <coughs> eh, al menos a priori, parece que hay una relación, una interrelación entre todo ese comportamiento, el, la apuesta por la sostenibilidad económica, la apuesta por la sostenibilidad medioambiental y la apuesta por la formación profesional. ¿no? Dentro de este último dato de, de, de sostenibilidad medioambiental, la fotografía que podríamos, <coughs> que podríamos hacer a través de la encuesta es diferenciar el gasto ambiental que realizan las empresas, la inversión medioambiental, el margen bruto que acabamos de, de comentar, la productividad horaria, es decir, por hora trabajada, y la productividad por trabajador para ver gráficamente esas diferencias. ¿no? Y las diferencias son muy significativas, ¿no? desde el, el 58,4% eh, de las empresas con FP en el gasto medioambiental y el 24% en el caso de la inversión, hasta el, hasta el 35% en el caso del gasto de las empresas que no tienen FP y el 11% en el caso de las empresas que, que invierten sin tener formación profesional entre sus empleados. ¿no? Con lo cual, una vez más, y con esto acabamos la, la fotografía de, de cómo está la formación profesional eh, actualmente, lo que tenemos es unas diferencias también en, en sostenibilidad ambiental. ¿no? De modo que lo que hemos hecho hasta ahora, como decías, es esa fotografía para ver qué, qué datos estadísticamente podíamos sacar de las diferencias en ese tipo de comportamiento <coughs> y la, la gran conclusión podría ser que la presencia de formación profesional se asocia con eh, más ventas, más empleo y más productividad. Pero es verdad, y lo hemos visto en la, en la fotografía de la distinción entre pequeña y mediana empresa y gran empresa, que eso también alguien podría decir que se asocia al tamaño empresarial. De manera que alguien podría decir, bueno, no es tanto... Eh, una diferencia eh, entre la utilización de formación profesional o no, sino que el crecimiento empresarial, cuando uno pasa de los 200 trabajadores, por ejemplo, podría conllevar eh, que ese propio crecimiento hiciese que incorporases eh, técnicos de formación profesional, titulados de formación profesional, y por lo tanto no es tanto la diferencia del hecho de tenerlos. ¿no? De manera que. Eh, ese grupo de variables junto con los niveles de sostenibilidad que como hemos dicho generan más eficiencia, más competitividad, más rendimiento. Lo que queremos ahora es contrastar si efectivamente hay algún tipo de causalidad independientemente de eh, el tamaño empresarial. ¿no? Es decir, si más allá de esta foto estadística podemos entrelazar, podemos concluir que hay relaciones causales desde las variables que hemos visto al principio, hasta los resultados pasando, lógicamente, por la sostenibilidad medioambiental. Y eso eh, es lo que vamos a ver, lógicamente, teniendo en cuenta la formación profesional como eje de, de segmentación. ¿no? Para ello, lo que hemos hecho es un modelo econométrico, <coughs> que es el que ahora les presento, eh, de sostenibilidad económica ambi y ambiental en la empresa industrial española. ¿no? Y para ello hemos considerado cinco grandes indicadores eh, y luego un sexto indicador de resultados ¿no? por un lado los eh, activos ambientales de los cuales hemos visto alguna fotografía de algunos de ellos ahora eh, el gasto e inversión en I+.D. es decir el esfuerzo innovador que hacen las empresas la, las tecnologías de la industria eh, 4.0 eh, las innovaciones de proceso y el capital humano y dentro de ese capital humano distinguiremos entre formación profesional, formación universitaria y aquellos que no tienen titulación. Insisto entendiendo que no tienen titulación en aquellos que no tienen ni FP ni eh, formación universitaria. El, el gráfico que están, que están viendo en pantallas es el, es el gráfico de todas las relaciones, interrelaciones que estimaremos y trataremos de ver si hay si sí, hay significatividad en los efectos y, por lo tanto, lo que generaremos, que es una de las grandes virtudes de este modelo, lo que generaremos es, por un lado, tendremos unos efectos directos, es decir, tendremos unos efectos de cada una de las variables con respecto al, al output final, que será la productividad del, del trabajo, entendiendo valor añadido por, por hora trabajada, <coughs> y, y luego además tendremos algunas interrelaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo. Eh, el gasto en, en innovación tiene o presumimos que puede tener efectos sobre, sobre los activos ambientales y a través de esa relación podría tener un efecto en la productividad. Del mismo modo, eh, la innovación de proceso tiene sus efectos en, en, la propia, en el propio capital humano y ese capital humano puede tener sus efectos en la productividad. De manera que esa innovación de proceso a través del capital humano puede tener efectos sobre la productividad de forma indirecta. ¿no? De manera que hemos, hemos eh, aunado tanto los efectos directos de un modelo eh, econométrico tradicional como los efectos indirectos a través de estas interrelaciones. ¿no? Un primer resultado son los efectos directos del stock formativo. El stock formativo estamos hablando del de, eh, capital humano. Sobre la productividad. ¿no? Y entonces, lo prim el primer resultado es que tanto la formación profesional como la formación universitaria tienen efectos positivos sobre la productividad frente a aquellas empresas que tienen eh, personal sin titulación. ¿no? De manera que eso significa que cuando comparamos dos empresas, una que tiene formación profesional y formación universitaria frente a otra que no lo tiene, y, y compiten dentro del mismo mercado, lo que nos encontramos es que aquellas que sí lo tienen generan unos rendimientos en cuanto a productividad horaria mucho mayores y por el contrario, al estar compitiendo dentro del mismo mercado, la empresa que no tiene eh, formación profesional ni formación universitaria ve disminuido su productividad y es menos competitivo y por lo tanto eh, le cuesta más ser, ser sostenible en el tiempo. Esa relación, además, implica que con un aumento del 1% de empleados titul de, con titulación FP, veríamos incrementada la productividad en 0,08 puntos porcentuales. ¿no? En segundo lugar, <coughs> eh, si tenemos en cuenta las tecnologías eh, de la industria 4.0 y la innovación de proceso eh, y sus efectos a través del de, de capital humano, eh, sobre la productividad vemos un, un efecto que es eh, muy significativo eh, y muy importante a la hora de entender la interrelación que hay entre la formación profesional y la formación universitaria. ¿no? En el gráfico anterior veíamos que la formación universitaria tenía un efecto directo un poquito mayor sobre la productividad que la formación profesional, en los dos casos eh, lógicamente positiva esa relación, y ahora lo que vemos es que eh, en el caso de la formación profesional, aquellas empresas que tienen formación profesional tienen un efecto superior sobre, eh, a través de las tecnologías de la Industria 4.0 eh, sobre la productividad que en el caso de la formación universitaria. Es decir, las mismas tecnologías de la Industria 4.0 teniendo en cuenta la formación profesional tienen un efecto mayor en la productividad que, la, que esas mismas tecnologías teniendo en cuenta solo la formación universitaria. Al contrario, en las innovaciones de proceso, el, el efecto es mayor, ligeramente mayor, en el caso de la formación universitaria frente a la formación profesional. ¿no? Esto quiere decir que aquellas empresas que entrelazan y saben tener una estrategia de, de capital humano eh, con formación profesional y con formación universitaria, tienen un, unos efectos diferencialmente mayores que aquellas que solo utilizan uno. ¿no? Por lo tanto, como en su día veíamos, que era la primera parte, el primer estudio que hicimos, veíamos que había una complementariedad entre la formación universitaria y la formación profesional. En este caso lo vemos desde el punto de vista de las tecnologías de la industria 4.0 y la innovación de proceso. ¿no? Lógicamente, con respecto a las, a las empresas que, no tienen, que tienen empleados sin titulación, eh, la diferencia es que pasamos a, a, a efectos negativos y, por lo tanto, necesitaríamos coeficientes negativos para explicar esas diferencias que hay. En productividad, ¿no? es decir, verían reducido eh, su productividad frente a las empresas que sí lo tienen. ¿no? Por otro lado, y dentro de esa segunda óptica que habíamos dicho, de, de las variables ambientales, eh, nos encontramos también con unos hechos significativos eh, a la hora de entender qué es lo que ocurre con los activos ambientales. Con, los, con las tecnologías de la industria 4.0, con la, con la I ⁇ D, eh, con la innovación de proceso y con el capital humano. ¿no? Eh, si lo analizamos así y teniendo en cuenta las distintas eh, formaciones eh, que hemos comentado, hay una diferencia significativa en la innovación de proceso, eh, hay una diferencia significativa que habíamos comentado en la I ⁇ hay una diferencia significativa también en las industrias, en las, en las tecnologías de la industria 4.0 y los activos ambientales generan un efecto positivo en cualquiera de los casos. ¿vale? Es verdad que la complementariedad de todos ellos, de todos esos efectos, genera unos resultados de productividad muchísimo mayores en formación profesional y en formación universitaria, pero también es, es verdad, y es importante remarcarlo, que los activos ambientales eh, generan un efecto positivo en cualquiera de los casos. ¿no? Y por lo tanto, eh, es una apuesta segura en términos de, de rendimientos, en términos de productividad, eh, independientemente de la titulación. ¿no? Por tanto, eh, y concluyendo eh, lo que hemos visto en, en, tanto en la fotografía como en, como en el análisis econométrico que hemos visto, desde la óptica de la generación de valor, lo primero que tenemos que remarcar es que hay un reto importante que está por resolver. Este reto eh, es el de todas, todos aquellos trabajadores que no están titulados ni en FP ni en formación profesional y, por lo tanto, debería hacerse eh, un énfasis especial en ellos. Eh, segundo, la formación profesional se asocia también con una mayor estabilidad en el empleo. Hay, una mayor, hay un mayor porcentaje de trabajadores dentro de en aquellas empresas que tienen formación profesional eh, con empleo estable. Además, la remuneración de los trabajadores en esas empresas es mayor. Esa mayor remuneración está relacionada con todo lo demás que hemos visto, es decir, se puede remunerar mejor a los trabajadores eh, porque se tienen mejores rendimientos, porque se tiene mayor productividad y, porque, y todo ese mayor rendimiento, mayor productividad tiene que ver con que se apuesta por la, por la innovación, por qué se apuesta por la sostenibilidad ambiental, por qué se apuesta por, la, por las tecnologías de la industria 4.0. ¿no? De manera que todo ese conjunto de, de variables y esas diferencias que hemos visto, eh, tanto en I ⁇ D, en innovación y en digitalización, que también lo hemos visto, eh, aparte de, de generar esas diferencias, pues son importantes. Eh, a la hora de explicar luego cómo, cómo ahora concluiremos eh, los resultados empresariales. ¿no? Y desde la perspectiva del modelo que hemos visto de sostenibilidad económica y empresarial, eh, eh, hemos visto algunos efectos muy significativos. El primero es que el capital humano visto desde la óptica de la formación profesional genera retornos económicos importantes y diferenciales para la empresa industrial frente a aquellas empresas que no lo tienen hemos visto que había un incremento que con un incremento del 1% generaba un incremento de 0,08 puntos en, eh, en el caso de la productividad en esas empresas con, con formación profesional hemos visto que el modelo de eficiencia que hay vinculado eh, con los empleados de formación profesional, eh, o universitaria también genera efectos positivos sobre eh, el resto de dimensiones tecnológicas que hemos visto, que está relacionado con el capital humano, y hemos visto que los modelos de sostenibilidad económica y ambiental eh, tienen también su relación con ese tipo de formación. ¿no? Por lo tanto, eh, el hecho de tener y apostar por la formación profesional... Eh, va correlacionado y genera más efectos con, eh, con la sostenibilidad económica entendiéndola como los resultados empresariales y con la sostenibilidad con la sostenibilidad ambiental ¿no? con lo cual como conclusión final yo creo que los resultados de, que hemos obtenido eh, son unos resultados que nos ayudan a comprender el, ese nuevo modelo de generación de valor que hay con la incorporación de las industrias 4.0 con la sostenibilidad ambiental y que todo ello está muy correlacionado con la apuesta de, de formación profesional y su complementariedad con la formación universitaria. Muchas gracias. Mónica. Hola, buenos días a todos y todas. Estáis en streaming. Estamos encantados de, de presentar hoy un, un trabajo que, como ha dicho Ángel, bueno, pues es la segunda edición y en una colaboración fantástica con, con SEPI y con la Fundación SEPI. Con Ángel, muchas gracias, José Ángel, y muchas gracias también, Ángel, por estar con, con nosotros. Eh, cuando pensamos en. Nosotros intuíamos que la formación es muy importante, la formación profesional para la industria española. Pero eh, cuando miramos todas las investigaciones que había, era un campo en el que nos faltaban datos, nos faltaban estudios empíricos. Y es por ello que decidimos hacerlo, ya, hace, ya llevamos un tiempo, esta es la segunda edición, y estamos eh, contentos porque no solamente ha ratificado lo que en la primera investigación salía, sino que en la segunda todavía hemos ido más allá. ¿no? ¿Y qué nos ha dicho Ángel? Ángel nos ha dicho, la FP importa. La FP importa, ¿por qué? Porque es importante para el empleo, para la productividad y para la competitividad. Y aquellas empresas que tienen titulados, pues muestran unos mejores resultados, no? Están integrados en sus estrategias. Pero estamos viendo la película desde desde un lado. Vamos a ver ahora la película desde otro lado. ¿Cuál es el otro lado de la película? Es bueno. ¿Y qué sistema de formación profesional tenemos? ¿Y cómo está respondiendo a las necesidades de las empresas y viceversa? Son vasos comunicantes. Eh, no podemos tener un buen sistema de formación profesional si no tenemos un buen entramado de empresas que hagan formación y viceversa. En ese sentido, eh, vemos que el, que el sistema de formación profesional, ese sistema donde hay más de 3.500 centros de FP en España, eh, que están eh, trabajando y sobre todo en el ámbito de la formación profesional eh, educativa o inicial, pero también... Conjuntamente, cada vez más para el empleo. Bueno, pues, eh, ¿cómo están funcionando? Eh, ¿qué, ¿Cuántas eh, jóvenes tenemos que estén estudiando? Y sobre todo, en un contexto muy importante donde vemos que ese valor que da el sistema de FP de formar a nuevos profesionales nuevos y nuevas profesionales, básicamente eh, está en una década que tiene que asumir una explosión de nuevas oportunidades de empleo. ¿Qué significa explosión de oportunidades de empleo? En este año, en esta década, hasta el 2030, van, van a surgir aproximadamente 900.000 oportunidades de empleo en la industria y más del 90% es por reemplazo. ¿Esto qué significa? Que nos tenemos que poner las pilas, las industrias y también el sistema FP para formar a gente que pueda hacer ese buen reemplazo en cantidad, pero también en calidad. Calidad qué significa Polivalencia, porque tenemos que eh, eh, aprender a lo largo de la vida y tenemos que tener unas competencias polivalentes, pero a la vez especialización. Ya hemos visto la innovación, las tecnologías 4.0 asociadas a procesos de digitalización y cada vez más todo lo que implica nuevos negocios de sostenibilidad. Es decir, los, lo, asociando todo lo que son las oportunidades verdes que van mucho más allá de lo medioambiental. No, aparte de la eficiencia, los sistemas estamos somos capaces de crear y liderar nuevas tecnologías en claves de sostenibilización. 2050 se supone que la Unión Europea está descarbonizada. Todo el sector va a cambiar mucho. Nos tenemos que poner ya las pilas para cambiar nuestros modelos de negocio, nuestras tecnologías y para eso el capital humano es fundamental. El nuevo, pero también el que ya está. Es decir, aparte de formar a los jóvenes, la AFP también forma a los empleados. Es decir, que, lo, que la formación inicial o educativa con la formación continua para el empleo tienen que estar totalmente coordinadas y alineadas, porque si no, no seremos capaces de responder a qué. Básicamente, a todas esas oportunidades que hay, que hemos visto en eh, tecnologías 4.0, innovación y medio ambiente. Le llaman la transición verde, el pacto verde. Tenemos un montón de pistas. <laughs> Hay países que nos llevan en algunas cuestiones delantera a nivel industrial, como Alemania, con unas grandes inversiones en economía verde y en, cambio, y en el cambio no solamente digital, sino de toda la descarbonización de su industria. Nosotros queremos ser líderes o queremos ir en seguimiento. Bueno, pues en algunas cosas vamos líderes y en otras seguimos. Pero en cualquier caso, en cualquiera de las situaciones, tenemos que integrar estas nuevas tecnologías y para ello necesitamos gente cualificada y mucha ya está ahí. ¿Mm? Tanto aquellas personas que no tienen cualificación y necesitan cualificarse y especializarse, como las personas de la FP y la universidad. Cuando hablamos de formación para el empleo, el abanico se triplica ¿Mm? e y todo ello eh, viene del mismo sistema, del mismo sistema de FP. Y por último, la funcionalidad que es fundamental es también innovación, está menos desarrollada, siempre hemos asociado la FP a, a provisión de capital humano cualificado o, de que, o provisión de su actualización y mejora, pero es que además esa red de más de 3.500 centros que tenemos en España y mucha despoblada, significa una red de desarrollo, una red de desarrollo y sobre todo es un puente de transferencia tecnológica de conocimiento brutal. ¿Y a dónde? Fundamentalmente a las pymes, que parece que son las que más adolecen ¿no? de esa titulación y formación. Con lo cual, si asociamos eh, FP con desarrollo local e innovación, pues tenemos muchas más oportunidades de las que podríamos creer a la hora de abordar también esta década que, que acabamos de comenzar. El sistema de FP es multifuncional, tiene muchas funciones, muchos objetivos y también habrá que lidiar con ello porque es complejo. Pero si empezamos por lo primero, y como nos había dicho Juan Carlos, ¿cómo vamos abordando este reto demográfico? Eh, bueno, cuál es la previsión en función también de cuál ha sido la evolución. Bueno, pues vemos que si bien el sistema de, de formación profesional está creciendo de una forma muy importante, los datos del, del curso 2014-2015 a los últimos que tenemos, prácticamente estamos en un torno del 20% de crecimiento en matriculación. Eh, en, en términos absolutos, sin embargo, cuando hablamos de familias industriales estamos hablando del 6,5. Vamos a, con reprise, no estamos a la misma velocidad. Y si lo miramos además en términos relativos, estamos perdiendo fuelle. Es decir, toda esta década que vamos a tener que retomar, que, 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 que Cubrir esas 900, más de 900.000 puestos de trabajo, resulta que nuestro sistema está perdiendo fuelle a la hora de formar a personas en la formación profesional. También es verdad que son términos relativos, en términos globales está creciendo, pero no a la misma velocidad que el resto de la FP y que las necesidades que están surgiendo. Esto, como sistema de formación profesional, nos tiene que hacer pensar y lo tenemos que pensar conjuntamente con las empresas para ver cómo abordarlo ¿sí? con el sector industrial. Y si lo comparamos con las Steam, que al final son muy transversales y también afecta a la industria, vemos que eh, también está perdiendo un poco de fuelle. Eh, y, y sin embargo, estas áreas son vitales para la digitalización y las tecnologías 4.0. Bueno, pensar en… en en qué jóvenes, cómo los vamos a formar y cómo parece ser que hay un desajuste, bueno, pues todavía estamos a tiempo para poder tomar medidas, medidas que resuelvan esta década, pero que también piensen en que las inversiones que estamos haciendo cómo pueden ser útiles para la siguiente. Vale, por un lado Cantidad de, de nuevos jóvenes que van a, a, a trabajar en nuestras empresas industriales, pero por otro lado, ¿cuál es la especialización? ¿Dónde se están formando? También se nos decía inicialmente que ha, está muy agregado en una serie de áreas. Prácticamente el 80% están en cuatro familias, que como nos ha dicho Juan Carlos, las dos primeras tienen más del 50%. Electricidad, electrónica, transporte y mantenimiento de vehículos. Le sigue fabricación arma, eh, mecánica, instalación y mantenimiento. ¿Mm? Y luego ya a partir de ahí van desplegándose. Eh, si vemos el crecimiento y la diferencia de cómo vamos avanzando respecto a los a cursos anteriores, por ejemplo, 2014 y 2015, vemos que en algunas de estas estamos perdiendo eh, ese potencial, que, bueno, ese nivel que teníamos anteriormente. Electricidad y electrónica, sin embargo, en fabricación mecánica, esto yo creo que también es una buena señal, se está incrementando. Quizás estamos yendo hacia una mayor especialización. Tendremos que abordar esto de una forma más específica. Y cuando hablamos seguridad y medio ambiente, señores y señoras, estamos hablando de un crecimiento. Del 1.225%. Bueno, llama un poquito la atención. Es verdad que los términos absolutos no son como los anteriores, pero nos está dando pistas por dónde están avanzando las demandas y cómo esto somos capaces de, como sistema, de dar respuesta a, a, estas, a estas necesidades. ¿Mm? Con todo ello, eh, el número de alumnos en el curso 2019-20 estaba en, to en torno a 200.000. Estos están matriculados hasta que vayan saliendo. Pues pasará unos años. Tendremos que ir viendo cómo ir abordando estas 900.000 año por año. Ahora ya hay que pensar año por año, curso por curso, si la industria no se quiere quedar descapitalizada en términos humanos y profesionales. Y aquí viene otro de los retos que, por, ser, eh, por, por estar muy, muy. Eh, por ser muy constante no quiere decir que no sea y siga siendo importante. La brecha de género es brutal. Probablemente esto hay que abordarlo aguas abajo, porque ya cuando estamos en FP ya es difícil, ¿no? Son opciones previas que vamos haciendo. Eh, pero básicamente el 12% de, las, de los estudiantes que están en FP son mujeres. Esto no cuadra con una sociedad avanzada y sobre todo porque es donde va a haber grandes oportunidades de empleo y además con calidad este empleo y con buenas remuneraciones. Sin embargo, también vemos que hay diferencias entre las distintas eh, familias industriales. Si bien en las que hemos visto que son las que prácticamente agregan el 80% la, la presencia de las mujeres es residual, hay en otras, como en química, eh, también en industrias alimentarias, eh, bueno, pues que cada vez tienen, eh, que tienen una presencia importante. ¿no? Bueno, pues tendremos que valorar por qué en unas sí, por qué en otras no y, y abordarlo desde aguas abajo, desde una visión sistémica. Además, eh, vemos que está creciendo la dual. Es decir, esa formación que las empresas les gusta mucho en general, porque no solamente van a formar, es muy difícil que haya un nivel de especialización máximo de lo que hace mi empresa en un centro FP, porque no tienen las mismas infraestructuras, no tiene los mismos sistemas y porque no se dedica exclusivamente a eso. Tiene que dar un abanico más amplio. Si quiero que alguien se forme bien en lo, y se especialice en lo que yo hago, tiene que aprender. Parte en el sistema de FP, en los centros, pero parte de mi empresa. Y para eso la dual es un sistema fantástico. Con esos procesos de especialización son muy importantes realizarlos de la mano de las empresas. Pero todavía no hemos tocado, no hemos... No, estamos en torno, hemos ido creciendo muy similar al resto, pero estamos en torno al 5% del total de estudiantes, con lo cual esto nos dice que tendremos que buscar mecanismos para que esta dual sea más flexible. Con el nuevo proyecto de ley se está en esta búsqueda y tendremos que también hablar mucho para atinar, porque si no nuestra especialización tanto en, en tecnologías 4.0 como en innovación en proceso, que se retroalimentan porque si no no hay nada que hacer, van a depender mucho de esta dual. ¿Qué cursos de especialización se están haciendo se está haciendo desde el sistema de FP? Pues fundamentalmente electricidad y electrónica, estamos hablando de ciberseguridad en entornos de tecnologías de operación, implementación de redes 5G y sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias. Algunos sectores están eh, insuflando, ¿no? como es el, de, el transporte ferroviario. Fabricación mecánica, fabricación aditiva fundamentalmente, pero quizá aquí pudiéramos tener algunos más. Instalación y mantenimiento, digitalización del mantenimiento industrial, fundamental para la eficiencia y para esa productividad que hemos visto, fabricación inteligente y modelo de la información en la construcción, también específicas para determinados sectores, química, cultivos celulares, transporte y mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, además de todo lo que sería el material rodante ferroviario. Aquí, en estos cursos de especialización como la dual, si los sectores industriales, subsectores, es importante que se, se sienten de la mano con las especialidades que hay eh, de FP, que piensen qué necesitan en los próximos cinco años e y en los próximos diez para hacer estrategias compartidas. Estamos hablando de estrategias de empresas cómo se benefician del capital humano. Pero si queremos que esto continúe y, además, ¿por qué no?, que mejore, necesitamos tener estrategias compartidas sectoriales y subsectoriales para abordar estos procesos de especialización. Y eh, teniendo en cuenta además que no solamente para las empresas es importante, sino para, también para el colectivo de los trabajadores y trabajadoras, porque la tasa de actividad que ofrece está entre seis y siete puntos superior a los que no hacen eh, FP industrial o en familias industriales. La tasa de empleo es mejor, o sea, es menor eh, en dos y tres, eh, en tres y cuatro puntos, y, eh, y la de la tasa de, de paro es también menor. ¿no? Perdón, la tasa de empleo es superior a las industriales y la de paro es inferior. O sea que tanto para las empresas como para el colectivo de los trabajadores es muy importante porque ofrece unas grandes oportunidades de un trabajo sofisticado y de calidad. Eh, ¿Y qué pasa con la otra parte? La otra parte de que no solamente necesito a nuevos profesionales en cantidad y en calidad, sino también que los míos se me pongan las pilas y yo también. Eh, bueno, pues vamos a ver que, eh, por una parte, está en, en gran medida por sectores cayendo. Es verdad que el 2020 es un poco atípico, pero vemos que, si lo vemos en evolución desde el 2008 al 2020, eh, eh, con diferentes fluctuaciones, pero está cayendo el gasto en formación. ¿Mm? Ha tenido momentos mejores, momentos superiores y ahora estamos pues, en unos umbrales que realmente eh, son muy mejorables. Así todo, la industria es la que mejor está situada, pero probablemente si queremos esas tecnologías 4.0 tendremos que tener un gasto en formación por trabajador superior. Y además, ¿qué porcentaje de las empresas de cada sector están haciendo, se están formando? La industria sigue siendo la que tiene la delantera. El 33% de las empresas lo están haciendo, pero está bajando respecto a años anteriores. Desde el 40 al 33 son siete puntos. Esto nos tiene que llamar la atención. En otros también está sucediendo lo mismo. la agricultura, en la construcción y en los servicios. Así que nos planteamos en 2015 con... Un casi, bueno, un 27% y ahora estamos cerca de un 20%, pero est estos puntos es cuando más necesidades tenemos ante crisis pandémica, ante digitalización y ante los nuevos retos de tecnológicos en clave de sostenibilidad y descarbonización de nuestra industria. Con todo ello, no solamente hay un retroceso en la cantidad de gasto por trabajador, sino también eh, el retroceso en años en el número de participantes en formación bonificada. ¿Mm? Eh, esta sí que iba en incremento y quizá aquí, el 20, tendríamos que analizar más los datos del 2021 para ver cuál es la continuidad. Ha habido una caída importante en el 2020 por datos obvios. Sin embargo, esto también nos tiene que hacer pensar. Si tenemos futuras crisis pandémicas, no podemos aprovechar estos momentos para formar mucho más a nuestros trabajadores. Hay una infrautilización de tiempo y de horas que se han podido dedicar a formación para cualificar más a nuestros trabajadores. Esto, por ejemplo, en nuestros países, como en Suecia, se hecho, al contrario, es decir, teníamos la gente en casa, pero se estaban muchos formando en distintos temas. Con lo cual, eh, eh, que haya caído es normal, pero hasta cierto punto. ¿Aprenderemos de esto para la siguiente? Seguro que va a haber más crisis de sostenibilidad. Esperemos que no sean tan duras, pero las va, va a venir. ¿Veremos la, la formación como una oportunidad para aprovechar en estas crisis? Bueno, pues es una pregunta que nos tendremos que hacer y, sobre todo, tratar de responder. Nuevas horas de formación por trabajador e industria y es que además no solamente hay que mirar cuántos participan sino también en cuántas horas no es lo mismo dedicar 50 horas que 25 que 15 o que 14 cuando el, determinadas tecnologías determinados procesos requieren un nivel de especialización que requiere una inversión en horas si solo si queremos formar eh, bueno pues tendremos que tener en cuenta también esto como un indicador a tener en cuenta que está decreciendo de una forma muy Importante ¿eh? en, en todos los sectores y en la industria también. Vale, hemos dicho, la FP da valor para nuevos profesionales en cantidad y calidad, la FP da valor para mejorar la cualificación de nuestros trabajadores, pero la FP también da valor porque es un canal para ayudar. Para acelerar el proceso de transferencia a las pymes de nuevas tecnologías o de nuevos conocimientos. Es si se aceleran esos procesos de tecnologías que ya están en el mercado, pero que son, son capaces de absorberlas más rápidamente a las empresas, sobre todo las pymes. Pues igual podemos dar algún paso pequeño, pero que a medio plazo puede ser un paso de gigante. Aquí los centros de FP, aparte de ser provisores de formación, también pueden ser provisores de servicios técnicos a distintos niveles y en colaboración también con, por ejemplo, universidades u otros agentes, pero sabiendo que están mucho más desplegados y son antenas locales fantásticas para el desarrollo local. Tanto haciendo vigilancia cuanto punto cero, cero, asesoramiento, apoyo e implantación tecnológica, incluso para la internacionalización a través de sistemas ¿no? de, de gestión eh, de ventas internacionales. O sea, puede tener inmensos ámbitos que algunos son muy específicos de la industria, pero otros son transversales y también afecta a la industria. Acceso a infraestructuras. Muchas pymes igual no tienen sus laboratorios desarrollados. ¿Por qué no aprovechar esos laboratorios que ya existen, especializarlos más y, además, buscar economías de escala entre distintos centros? como ya está sucediendo en el País Vasco y en otras comunidades, entre distintos centros, centros hacen laboratorios específicos que los utilizan diferentes centros y diferentes empresas de distintas comarcas, incluso aunque sean industriales, ¿no? comunidades en torno a tecnologías 4.0 que puedan aprovecharlo. ¿no? Eh, y, y apoyos a la innovación. La dual es una llave clara para también la innovación, no solo para la especialización. Podemos hacer proyectos por retos en los cuales en las micro y en pequeñas empresas, incluso en las pymes, proyectos de dual puedan significar microproyectos de innovación a diferentes escalas. Tendremos que ser creativos para que con los recursos que ya tenemos sacarle el máximo partido y que tengan y que revierta. En, en la innovación y sobre todo en que nuestra industria sea más competitiva, más sostenible, nos dé empleo, porque es un motor fundamental para toda la economía española. Así pues, con todo esto quiero agradecer vuestra atención y le voy a dar el paso a Miguel para que cierre la sesión y de verdad muchas gracias por estar ahí porque las agendas son muy complicadas. Muchas gracias también. Ángel y de Fundación SEPI por esta colaboración que de verdad es eh, eh, a nivel de investigación y de lo que intuíamos tener datos empíricos marca una gran diferencia. Gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Mónica, muchas gracias Ángel y muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más, que contamos siempre con vuestra presencia y nunca nos falláis en la presentación de este estudio. Desde luego estamos encantados de ver los resultados porque constatan de alguna manera que la AFP sigue más vigente que nunca y por tanto nuestro proyecto, caisebandaliza, sigue por tanto más vigente que nunca. No es que la FP esté vigente, es que tiene mucho futuro por delante. Para todos los que estáis ahí y queráis saber más datos, más cifras sobre formación profesional, recordad que estamos a vuestra disposición, que podéis seguirnos en nuestra página web, caisebandaliza.es, en redes sociales, al canal de YouTube subiremos después la presentación para que podáis volver a verla, si queréis repasar alguno de los datos, alguno de los detalles, comentarios, Estamos también a vuestra disposición en redes sociales: en Twitter, cabk-dualiza, y en el resto de redes: en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Nos podéis encontrar. Os invitamos a seguirnos, sobre todo para interactuar y para saber qué necesitáis, porque este proyecto no tendría sentido sin vosotros. Muchas gracias.